buenas tardes, amigos televidentes. Qué enorme placer es saludarles en este viernes 10 de noviembre, donde acá en los estudios de Univo TV ya retornamos labores. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Elizabeth. Muy bien, de hecho, contento de encontrarnos nuevamente con nuestros amigos televidentes en una nueva emisión de Noticiero Univo TV, listos para presentarle toda la información que nuestro equipo de prensa ha recabado para ustedes. Vamos rápidamente a conocer los titulares para esta emisión. Adelante. Alianza con la Academia Europea permitió realizar un concurso de natación en la Univo. Le presentamos los detalles. ¿Conoce cuáles son las tradiciones más desarrolladas por los salvadoreños? En nuestra cápsula de cultura le contamos al respecto. Se lleva a cabo una galería de fotografías por estudiantes de la carrera de comunicaciones de la Univo. También un sondeo ciudadano enfocado en la importancia de cuidar el agua. ¿Qué opina la población? Lo conocerá más adelante. Toda esta y más información a continuación. Damos inicio con la información. La Academia Europea realizó un concurso de natación en la Universidad de Oriente, dirigido a estudiantes de primaria de diferentes centros educativos. Conozcamos la siguiente nota. Los estudiantes de tercer y cuarto año del profesorado en Educación Física y Deportes realizaron una jornada de competencia en natación, en la cual participaron en diversas modalidades previamente establecidas a la inscripción de los participantes. Dicha actividad también ayudó a los estudiantes a desarrollar competencias para la realización de eventos deportivos. ¿Qué son las competencias de natación que están organizando los estudiantes de tercer año? En el caso de nosotros, de los estudiantes de cuarto año, hemos colaborado, participado, poniendo en práctica nuestros conocimientos en cuanto al arbitraje, con el jueceo y con jueces cronometristas. Se han premiado los primeros y segundos lugares de cada uno de los eventos, en este caso estilo libre, dorso, pecho y mariposa, y en relevo mixto. Las expectativas de los inscritos demostraron ser satisfactorias, principalmente para quienes se prepararon con anterioridad para el desarrollo de la competencia y así obtener los mejores resultados. Realmente me siento muy feliz, me siento orgullosa. La verdad, el profesor ha sido un excelente en las técnicas y en todo lo que nos ha dado. Entonces, siento que fue un avance muy grande para todos y estoy feliz de todos los que participaron también. Bueno, realmente participé en todas las categorías, que fueron 5, creo. Y pues la preparación viene desde hace mucho tiempo. El licenciado, desde que iniciamos el año, nos preparó. Entonces, me siento muy feliz por eso. Asimismo, los participantes mostraron su apreciación positiva ante el desarrollo de este tipo de actividades, que complementan el desarrollo de la formación profesional y la estimulación para lograr actividades de disciplina y persistencia a través del deporte. Bueno, emociones muchas, todas positivas, felicidad, mucha alegría, la verdad. Y el preparamiento, como cualquier otro deporte, viene de mucho entreno, mucho tiempo de preparación, días, semanas, meses, darlo trabajo para que el día de ahora pues, se puedan ver los frutos de todo esfuerzo. Claro, siempre es necesario la motivación, la premiación también, para que se vea el esfuerzo que todos los atletas hacen de cualquier tipo de deporte. En este caso, pues natación, se ha visto la calidad de atletas que la universidad tiene y es satisfactorio ver a todos. Al evento también hicieron presencia autoridades universitarias, quienes constataron de cerca el desarrollo de las actividades y la finalidad que se pretende lograr por medio de las mismas. Realmente esas actividades lo que persiguen es dar a conocer lo que los docentes hacen en el aula. Recordemos que la práctica es fundamental para el desarrollo de las competencias que son necesarias en cada uno de los profesionales que forma la Universidad de Oriente. En el profesorado de Educación Física y Deporte es necesario que los estudiantes aprendan a organizar actividades, dado que cuando ellos se encuentren en los centros educativos van a organizar, a ejecutar y desarrollar actividades que van a beneficiar a la comunidad educativa del centro donde trabajen. Al finalizar la jornada, se realizó la premiación de los estudiantes que lograron destacar en las diversas categorías aplicadas, logrando un estímulo a las habilidades y el esfuerzo que los participantes realizaron en la jornada desarrollada y en las previas organizaciones por parte de los estudiantes. Con imágenes de Crisia Ortiz, para Univo TV, Kevin Díaz. Como siempre, Elizabeth, de la Universidad de Oriente, enfocada en pro al desarrollo de la niñez en ese caso.
Cambiamos de información. El ritmo y el talento de un joven DJ está haciendo vibrar la escena musical en la zona oriental. Conozcamos la historia de este joven a continuación. Henry Alexander Enríquez nació el 28 de agosto de 1998 en la ciudad de San Francisco Gotera, ubicada en el departamento de Morazán. Su infancia estuvo llena de obstáculos, ya que desde la corta edad de 3 años creció solo con su abuela. Sus padres tuvieron que alejarse de él debido a compromisos laborales, pero eso nunca cortó los sueños que Henry siempre mantuvo vivos en su corazón. A pesar de los desafíos que enfrentó, su determinación y su amor por la música nunca disminuyeron. Desde los primeros indicios de su pasión a los 14 años en su escuela, donde se encargaba de poner la música en los eventos escolares, Henry demostró que tenía un don especial. Además de su viaje en el mundo de la música, Henry Alexander se convirtió en un estudiante de comunicaciones, lo que refleja su búsqueda constante de conocimiento y crecimiento. Durante su tiempo como estudiante, desarrolló habilidades de comunicación que lo han convertido en un comunicador excepcional. Henry ha sido inspirado en su búsqueda de los sueños por sus padres, quienes desde el principio apoyaron sus ilusiones de convertirse en lo que es hoy. Su amor y apoyo inquebrantable han sido un faro en su camino, alentándole a nunca rendirse y a seguir persiguiendo sus pasiones. Hasta el día de hoy, Henry ha acumulado una serie de logros notables. Actualmente se encuentra laborando en una radio reconocida en la ciudad de San Miguel, donde su carisma y talento amenizan diversas emisiones y eventos. Su dinamismo lo ha convertido en una figura reconocida en la comunidad y su talento lo ha llevado a lugares asombrosos. Un ejemplo de su éxito es el privilegio de abrir el concierto de Carin León en nuestro país. Este logro extraordinario ha abierto aún más puertas para su carrera y lo ha consolidado como una figura influyente en el mundo de la música y el entretenimiento. Hoy, Alexander trabaja incansablemente para alcanzar su mayor sueño, convertirse en DJ reconocido a nivel mundial. Cada día se esfuerza más para lograrlo, perfeccionando su arte y compartiendo su pasión por la música con el mundo. Su historia es un testimonio de perseverancia y dedicación, y su determinación lo impulsará a conquistar el escenario internacional y cumplir sus sueños más grandes. Es impresionante, Israel, cómo los jóvenes pueden destacarse en el mundo de la música. Sabemos que en nuestro país hay mucho talento y esta es la prueba de ello. Sin duda, Elizabeth, mucho talento en diferentes áreas. Cambiamos de información y vamos a conectarnos en cuanto al acontecer en redes sociales. Esta es la información que circula en redes sociales. Motorista atropella a un anciano en Santa Ana. Un adulto mayor fue atropellado por un autobús en la avenida José Matías Delgado. Los hechos quedaron registrados en cámara de vigilancia. La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un hospital. Recordar la debida precaución al cruzar las calles y sobre todo a los automovilistas ser tolerantes con los peatones. ¡Ey, agárrala ahí suave, hombre! Seguimos con las denuncias en redes. Usuarios grabaron un acto de intolerancia en Nuevo Lourdes. Se reporta una discusión entre un motorista del transporte colectivo y un motociclista en la salida de Nuevo Lourdes, La Libertad. Los usuarios, al ver la discusión, comenzaron a grabar la situación y otros motoristas llegaron a tratar de calmar la discusión. Esto es lo más viral en las plataformas digitales. Ahí teníamos la información con respecto a esas noticias que se han vuelto virales en las redes sociales. También aprovechando, amigo televidente, para invitarle a usted a que nos pueda seguir en nuestras diferentes plataformas digitales y que así pueda seguir todo el contenido que estamos preparando para ustedes. Ahí teníamos la invitación para usted a que nos siga en las diferentes plataformas digitales. Seguimos con las noticias. Estudiantes de la licenciatura y técnico en comunicaciones realizaron una galería de fotografías en la Universidad de Oriente. Conozcamos más detalles a continuación. En el mundo de la comunicación, la habilidad de contar historias de manera efectiva es esencial. En el corazón de esta habilidad se encuentra la capacidad de capturar momentos significativos a través de la lente de una cámara. Los estudiantes de licenciatura en comunicaciones de la Cátedra de Fotografía
demostraron su destreza en este arte a través de una inspiradora galería de fotos. Son importantes esos espacios y la universidad los considera importantes porque le dan realce a los trabajos que hacen los jóvenes de la carrera de comunicaciones dentro del aula y exponemos pues las características o capacidades que tienen los jóvenes como tal para el mundo de la fotografía. Y en este caso, la fotografía es como esa primera materia práctica que ellos están llevando primero, segundo año, pero que les sirve para centrarse y orientarse a descubrir uno de los mundos que les guste dentro del área de las comunicaciones. La fotografía es un espacio donde los estudiantes exploran la narración visual como una forma poderosa de comunicación. Durante el semestre, se sumergen en los aspectos técnicos y creativos de la fotografía. Aprenden a trabajar con cámaras, composición, iluminación y edición de imágenes. Bien, en clase se nos ha explicado que la fotografía es el arte de pintar con luz, pero más allá de ese concepto, yo lo veo como el arte de plasmar momentos importantes a través de la fotografía, a través de la lente. Fue una experiencia única, pudimos disfrutar con nuestros compañeros de todo lo que se nos ofrecía. Es más, tuvimos la oportunidad de elegir nuestras propias fotos, las cuales íbamos a dar nuestro significado y por qué las elegimos. Así que fue más que agradable. En la galería hemos aprendido bastante porque aparte de que nos han impartido de cómo hacer diferentes fotografías, tipo de plano, como por ejemplo plano americano, plano entero, y aparte sobre el triángulo de exposición, de cómo controlar el ISO, de cómo controlar la velocidad, la abertura, y todo eso nos ha venido ayudando a nosotros, ya que así podemos sacar una mejor fotografía. Como podremos ver en todas esas fotografías, todas están bien elaboradas, han sido reveladas con diferentes colores. El nombre de mi fotografía es La Esperanza, es el sueño del hombre despierto. La fotografía es un paisaje y le puse ese título porque a veces muchos soñamos aquellas cosas que queremos obtener, ya sea a largo o corto plazo, pero es un sueño que refleja esa fotografía. Titulé la fotografía como Vive la vida como un niño y será feliz todos los días, porque no hay nada más importante que ser feliz día con día, ya que los niños no tienen preocupaciones, no tienen como cargos, y si nosotros vivimos la vida como un niño, a pesar de todas las dificultades que se nos presenten, vamos a salir adelante siempre. La culminación de su aprendizaje se manifestó en una galería de fotos impresionante. Los estudiantes eligieron temas que les apasionaban y que reflejaban su visión única del mundo, desde retratos emocionales hasta paisajes evocadores. Cada imagen contaba su propia historia. Esta galería no solo fue una muestra de su habilidad en la fotografía, sino también una celebración de la creatividad y la importancia de contar historias visuales en el mundo de la comunicación. Informó para Univo TV, Nancy Villegas. Ahora en nuestra cápsula de cultura, Israel, tengo una pregunta para ti y para nuestros amigos televidentes. ¿Conoce usted cuáles son las tradiciones más arraigadas de la cultura salvadoreña? Tengo noción, Elizabeth, de algunas de ellas, pero es mejor que conozcamos más detalles en la siguiente nota que nos presenta nuestra colega. En el corazón de El Salvador, las tradiciones son la columna vertebral de la identidad nacional, desde las coloridas festividades religiosas como la conmemoración de la Semana Santa con procesiones y alfombras de aserrín, hasta la celebración del Día de los Difuntos, donde las familias se reúnen para honrar a sus seres queridos con altares decorados y platillos típicos. La rica herencia cultural se manifiesta en la elaboración artesanal de las famosas hamacas, que no solo representan comodidad, sino también un legado histórico. También tenemos la gastronomía salvadoreña, con el incomparable sabor de las pupusas que deleita tanto a los lugareños como a los visitantes. Esas tradiciones en la historia y el sentimiento colectivo quedan grabados y continúan siendo pilares fundamentales que mantienen viva la esencia y la identidad de El Salvador. Excelente información la que acabamos de conocer, y es que precisamente estas tradiciones son las que nos marcan a nosotros como salvadoreños. Correcto, Elizabeth, tradiciones que tienen que perdurar en el territorio salvadoreño y también para las futuras generaciones. Vamos a ir rápidamente a una pausa, no nos cambie, regresamos enseguida.
¿Qué es lo que te hace soñar y pudieras hacerlo toda tu vida? En la UNIVO hay más de 45 carreras. Seguro acá está la que más te entusiasma. En los doctorados, licenciaturas, arquitecturas, ingenierías, tecnólogos, técnicos y profesorados en modalidades semipresenciales y virtuales. Somos la institución acreditada cumpliendo los más altos estándares de calidad en educación superior. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado que te brindará una educación de primer nivel. Pero eso no es todo. En la UNIVO también tendrás acceso a instalaciones modernas y equipadas. Atrévete a ser grande. ¿Estás listo para el reto? Más información al 2668-3700 o por WhatsApp al 7861-6984. Inscríbete al ciclo 02-2023 en la UNIVO. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como siempre, la fiel invitación a que nos siga en las diferentes plataformas digitales y se informe con nosotros. Déjeme contarle de que se realizó un sondeo en cuanto a la importancia del cuidado del agua. Conozcamos los resultados de la ciudadanía ante este tema. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales cada vez más apremiantes, la importancia del agua en nuestras vidas se hace más evidente que nunca. La opinión pública está tomando conciencia de que el agua no es solo una necesidad básica, sino también un elemento esencial en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Esta encuesta revela que la mayoría de los ciudadanos considera que se debe tomar una acción más decisiva para proteger y conservar el agua. Existe un consenso generalizado en la necesidad de implementar políticas y prácticas que reduzcan el desperdicio de agua y eviten la contaminación de ríos y fuentes. Es importante para un futuro, para los hijos de uno, para muchas cosas. Es importante. Como es, sin agua uno no vive, no desperdiciándola. No ocupándola para lo que nos debe, que hay gente que toma agua, digamos, la mitad de un vaso y bota la otra mitad del agua, que es desperdicio. La opinión pública también subraya la importancia de la educación y la concientización, abogando por programas de sensibilización que promuevan un uso responsable del agua en el hogar y en la industria. Bueno, no botándola, no para lavar. Esta creciente preocupación sobre el agua no solo refleja una evolución en la mentalidad colectiva, sino que también impulsa una demanda de acción concreta por parte de los gobiernos y las empresas. Porque pues creo que es como la energía, ¿no? O sea, si no tenemos energía, el agua es muy importante porque pues con esa lavamos trastes, nos bañamos, hacemos los quehaceres de la casa, ¿no? Y muchas veces hasta cocinamos con esa agua, dependiendo también la zona. En un mundo donde el acceso al agua limpia y segura es un desafío para muchas comunidades, la voz de la opinión pública se eleva como un recordatorio constante de que el agua es un recurso que no debemos dar por sentado. Es hora de que la sociedad y sus líderes se unan en un esfuerzo conjunto para proteger y preservar este recurso vital para las generaciones futuras. Ahí teníamos algunas opiniones de los salvadoreños que nos comentaban por qué para ellos es importante cuidar el agua. Nosotros también podemos en nuestra casa tomar medidas para proteger este vital líquido. En este momento le vamos a dar paso a nuestra colega para que nos brinde el reporte del tráfico vehicular. Efectivamente, qué gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos. Comentarles que esta tarde nos hemos trasladado hacia las inmediaciones del periférico Gerardo Barrio para conocer el panorama del tráfico a estas horas de la tarde. Como pueden observar a través de las imágenes, hay un panorama bastante tranquilo en ambos carriles. Para las personas que se conducen hacia San Miguel, es una muy buena opción de circulación a estas horas de la tarde. De igual manera, para las personas que vienen desde San Miguel hacia los diferentes municipios, el tráfico fluye con normalidad. Recuerde, si va a conducir, no exceda los límites de velocidad, ya que las carreteras están bastante húmedas debido a las lluvias registradas en las diferentes zonas del país. Con esta información, regreso la señal a los estudios. Con imágenes de Idania Hernández, informó Raquel Portillo para Univo TV. Seguimos con más noticias. Conozca la razón por la cual el espacio es tan oscuro a pesar de estar iluminado por brillantes estrellas.
El siguiente dato se lo presentamos en la cápsula de Ciencia y Tecnología. La Tierra o el propio sistema solar son tan solo puntos insignificantes en el vasto de cosmos. Sin embargo, imagino que habrás escuchado en alguna ocasión la famosa frase de Carl Sagan, esa que dice que el universo observable tiene más estrellas que granos de arena hay en todas las playas del planeta. Si esto es así, ¿cómo es que no las vemos todos por la noche y el cielo permanece iluminado? El oscuro cosmos repleto de estrellas. La respuesta a esta interesante pregunta llega con el nombre de la paradoja de Olbers. El primer pensamiento que podría venir a tu mente es que, dado a que muchas de las estrellas del universo se encuentran muy lejos de nosotros, su luz no nos ha llegado aún. Esto es correcto, pero para analizar el fenómeno del espacio oscuro hay que indagar un poco más desde el origen del propio universo. Ahora, hay que imaginar un universo estático y tan antiguo que la luz de todas las estrellas nos llega a la Tierra. Si la Tierra estuviese dentro de una burbuja con 10 años luz de tamaño, tendríamos alrededor de 12 estrellas en su interior. Si aumentamos el tamaño de la burbuja, cabrían más estrellas, aunque estas estuviesen muy lejos. Eso sí, en este caso, todas las estrellas serían visibles e iluminarían nuestro cielo nocturno. ¿Cuál es el problema? Que el universo no es tan solo antiguo, siendo la burbuja, en este caso, de uno de los 13 millones de años luz, no tenemos las suficientes estrellas como para llenar todo el campo de visión y, además, tampoco cumple con el principio que te enunciábamos anteriormente, ya que nuestro universo está en constante movimiento. Productores de subsistencia enfrentan pérdidas económicas del 45%, esto por daños a sus cultivos. Le mostramos más información en nuestra cápsula de economía. La tormenta Pilar representó un golpe para la agricultura nacional. La tormenta tropical que afectó a El Salvador esta semana dejó 22.2 millones en pérdidas y más de medio millón de quintales de granos básicos de la actual cosecha, con los que ya no se cuenta, según estimaron ayer varias organizaciones de productores. Estas pérdidas se suman a las que ha dejado la sequía que ha experimentado el país este año, el impacto que ha representado para el sector agrícola, el aumento en los precios de los insumos para cultivar y el alquiler de la tierra, además de la entrega tardía de los paquetes agrícolas, entre otros factores. A nivel económico, la tormenta causó 7 millones en pérdidas para los agricultores en el caso del maíz y de 15.2 millones en frijol. Al agregar los efectos de la sequía, las pérdidas totales para el ciclo agrícola 2023-2024 ascienden a la fecha a 56 millones, según estiman las organizaciones. Las organizaciones de productores coinciden que el MAC debe tomar acción inmediata ante esta situación. Por ejemplo, entregar fungicidas para evitar que se propaguen hongos en el frijol, así como para combatir la roya en el café. Eliminar el IVA a los consumos agrícolas, la entrega de los paquetes agrícolas a tiempo y con buena semilla, y que no haya una rotación tan constante de ministros en el ramo de las sugerencias de la ANTA, que señaló como positiva la disminución del robo de ganado. Aún tenemos mucha información que compartirle, mientras tanto vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida. ¿Qué es lo que te hace soñar y pudieras hacerlo toda tu vida? En la UNIVO hay más de 45 carreras, seguro acá está la que más te entusiasma. En los doctorados, licenciaturas, arquitecturas, ingenierías, tecnólogos, técnicos y profesorados en modalidades semipresenciales y virtuales. Somos la institución acreditada cumpliendo los más altos estándares de calidad en educación superior. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado que te brindará una educación de primer nivel. Pero eso no es todo. En la UNIVO también tendrás acceso a instalaciones modernas y equipadas. Atrévete a ser grande. ¿Estás listo para el reto? Más información al 2668-3700 o por WhatsApp al 7861-6984. Inscríbete al ciclo 02-2023 en la UNIVO. Gracias a usted, amigo televidente, que se mantiene en sintonía de UNIVO TV.
Ha llegado el momento de que conozcamos aquellos hechos que se han convertido en noticia en el ámbito internacional. El tercer Foro Mundial sobre Seguridad, celebrado en Riad, reunió a líderes mundiales y empresas para debatir y tomar medidas en la lucha contra la ciberdelincuencia, bajo el lema "Trazar prioridades compartidas en el ciberespacio". El evento fomenta el diálogo, integra a los principales impulsores que lo conforman y apoya a quienes trabajan por la ciberestabilidad. Según el Foro Económico Mundial, el 86% de los directivos de empresas cree que es probable que se produzca una catástrofe cibernética en los próximos 2 años. Un informe de Interpol sitúa la ciberdelincuencia entre las 5 principales amenazas mundiales. Algunas de las amenazas más graves en el mundo cibernético son las que se ciernen sobre los niños. We Project Global Alliance es una organización que lucha contra la explotación y el abuso sexual infantil en Internet. En otras noticias, le comentamos que Hollywood vuelve a ponerse en marcha. El sindicato de actores alcanzó el pasado miércoles un acuerdo provisional para poner fin a una huelga que ha durado casi 4 meses y que ha paralizado la industria del cine y la televisión estadounidense. Según el sindicato, la huelga de 118 días finalizó el pasado jueves, mientras que el acuerdo con los grandes estudios se someterá a la aprobación del Comité Nacional del Sindicato el próximo viernes. A grandes rasgos, el sindicato exigía mejoras salariales y una regulación sobre la inteligencia artificial con la que se buscaba proteger a los actores contra el uso de la misma. Gracias a este avance, Hollywood puede volver a la plena producción por primera vez desde mayo. Los actores seguirán con sus labores y continuarán los proyectos que se pusieron en pausa durante la huelga, para de esa forma mostrar sus producciones al público en el año 2024. Nuestra colega Claudia Lizama nos comenta qué está ocurriendo en el mundo de los famosos. Conozcámoslo a continuación. Candidatas de Miss Universo recorren El Salvador. En el tercer día de la competencia de Miss Universo, las 88 candidatas se despertaron a tempranas horas para arreglarse y salir a conocer diversos lugares en El Salvador. Las aspirantes a la corona fueron divididas en grupos para visitar los destinos más emblemáticos y pintorescos que resguarda el pulgarcito de Centroamérica. En las redes sociales, los fanáticos se pudieron dar cuenta de cómo disfrutaron cada una de las participantes del tour, ya que ellas mismas colgaron en sus respectivos perfiles fotos y videos de todo lo que conocieron. El gesto de Nicki Nicole contra su expareja truenó en pleno concierto. La famosa cantante Nicki Nicole dio de qué hablar en redes sociales al hacer una referencia en contra de su exnovio, el trapero argentino, Trueno, con quien compartió 2 años de relación. Durante su concierto en México, el gesto se volvió viral entre los espectadores de la plataforma de TikTok, con la asombrosa cifra de 8 millones y medio de reproducciones en tan solo 2 días de compartirse. El recorrido de la diva argentina en México dejó muchos sucesos que se hicieron virales por los internautas. El más destacado fue la confirmación de su noviazgo con el cantante de corridos, Peso Pluma, con quien selló su amor con un romántico beso en plena presentación, aunque también la autora de Dispara aprovechó esta gira para despedirse de su antiguo amor con una acción sorprendente. Así le respondió Karol G a Anahí tras el homenaje que hizo la mexicana en el concierto en Medellín. Luego del emotivo homenaje que Anahí de RBD le hizo a Karol G en el concierto del pasado domingo en el Estadio Atanasio en Medellín, la bichota paisa le mandó un emotivo mensaje a la mexicana. Durante el show, Anahí lució un traje color rosa con el mensaje "Team Bichota" estampada en el pecho y gritó ante todo el público: "Carolina, amor con amor se paga,
Mi reina te quiero en medio de la emoción del público. Ha llegado el momento de conocer los hechos trascendentales en cuanto al mundo deportivo. Los colegas Héctor Melara y Jorvin Romero nos presentan los detalles. Muy buenas noches, estamos una vez más en el segmento deportivo trayendo el acontecer nacional e internacional en el mundo deportivo. Jorvin, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, aquí listos para traerles la mejor información en el fútbol nacional. Damos inicio. Iniciamos con los resultados de la jornada 11 del fútbol salvadoreño. Como primer partido tenemos a Santa Tecla, que empató con Fuerte San Francisco, donde el equipo de Morazán está dejando escapar puntos y alejándose de los primeros lugares de la tabla de posiciones. En el segundo partido, en una de las sorpresas de la jornada, Isidro Metapán venció 2-0 a Club Deportivo Águila, en uno de los partidos donde el equipo occidental logró un cómodo resultado en casa y dando la sorpresa. En el tercer encuentro tenemos a Jocoro, que venció por la mínima diferencia a Municipal Limeño. Con esto, Jocoro avanza en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Como cuarto partido, Alianza empató sin goles con Once Deportivo, en un partido donde Alianza dejó escapar muchas oportunidades y con muchas bajas en su plantilla titular. En el quinto partido, FAS venció 2-0 a Platense. El equipo de Santa Ana poco a poco está volviendo a la senda del triunfo y buscando los primeros lugares en el torneo. En el último partido y en uno de los mejores de esta fecha, Dragón empató 3-3 con Firpo, donde el equipo de San Miguel empezó ganando cómodamente 3-0. Dragón, tras la expulsión de su central, se vino abajo y Firpo aprovechó la ventaja y en los últimos minutos logró remontar y empatar el partido de visita. Sin duda, un duro golpe para el equipo dragoniano. Sin duda que han sido unos grandes partidos los que vimos en el fútbol nacional. Sorprendente la derrota del Águila, ¿verdad, Jorvin? Exacto, la verdad, la afición migueleña no se esperaba este resultado. Recordemos que Águila va de líder en la tabla, pero pues esperemos que este golpe en los siguientes partidos se pueda recuperar Águila, Héctor. Excelente. Esto fue todo en el deporte nacional. Veamos lo que pasa en el fútbol internacional. Es oficial, Eduardo Camavinga renueva con el Real Madrid. El centrocampista francés, que es una gran promesa en el cuadro blanco, renueva hasta 2029. Así lo comunicó el club en sus diferentes redes sociales. Las cosas van de mal en peor para Jadon Sancho. El extremo inglés ha sido apartado de toda actividad deportiva y no va a poder ni utilizar las instalaciones del club. En estas últimas horas se informa que el entrenador Erling Ten Hag ha apartado al jugador del grupo de WhatsApp. Sin duda que este fue el golpe definitivo y el jugador inglés tendrá que buscar un cambio de club en este mercado de invierno. Estos son los duelos de las grandes ligas. En la Premier League, el Liverpool se mira al Brentford. El equipo de Klopp buscará ir sumando victorias para mantener la lucha por el título. Mientras que en el Emirates Stadium, el Arsenal recibirá al Burnley. En principio, el Arsenal es favorito a llevarse los 3 puntos, pero en la Premier League todo es posible. Y el duelo de la jornada en Inglaterra será el Chelsea versus el Manchester City. Los Sky Blues buscarán ir ganando, ya que el Chelsea, tras su último partido, viene en estado de gracia. En la Liga, el Real Madrid visitará Mestalla tras el empate contra el Rayo en la última jornada. El cuadro merengue buscará volver a la senda de la victoria, mientras que la Chavineta recibirá al Alavés en Montjuïc. Los catalanes buscarán mostrar un buen juego tras estos últimos partidos que han dejado mucho que desear. Y el duelo de la jornada lo tendremos en el Civitas Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibirá al Villarreal. Un partido con muchas emociones y sin duda será un gran espectáculo. Esto ha sido todo en el acontecer nacional e internacional en el mundo deportivo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como Univo TV. Pase una feliz noche. Feliz fin de semana. Y para ir finalizando con esta emisión informativa, conozcamos el pronóstico del clima para las próximas horas.
Estas son las condiciones del tiempo que tendremos para este día viernes. Tenemos principalmente el flujo del este llegando a la región, aportando humedad desde el mar Caribe, y eso estará determinando las condiciones principalmente para este día. En horas de la mañana tendremos cielo mayormente despejado con poca nubosidad, y ya para la tarde podríamos observar algún desarrollo de nubes, principalmente sobre sectores de la cordillera volcánica, centro occidente, la franja norte y la zona oriental. En la zona oriental podríamos tener lluvias y tormentas en el transcurso de la tarde y parte de la noche, mientras para la zona central y la zona occidental, baja probabilidad de lluvias para este día. En cuanto a las temperaturas, continuamos con un ambiente cálido, máximas de 34 en todo el país, con mínimas entre 21 y 25 para la zona occidental, para la zona centro las mínimas entre 22 y 25, y para la zona oriental del país entre 21 y 24 grados. En cuanto a las condiciones marinas, estas son totalmente apropiadas para el transporte, la pesca o el turismo, pero si usted visita nuestras playas, recuerde la precaución por las corrientes de retorno. Eso es todo en cuanto al tiempo. Feliz viernes. Y de esta manera hemos llegado al final de una jornada informativa más. Fue un gusto poder compartir con usted, amigo televidente, todo ese contenido que nuestros periodistas prepararon especialmente para ustedes. Correcto, Elizabeth, y la invitación a usted para seguirse informando a través de las diferentes plataformas digitales. Nos encuentra como Noticiero Univo TV. Será hasta la próxima. Feliz noche. Feliz fin de semana.